hay algo que más se puede añadir a esto. Pero sí hay una cosa que me gustaría añadir. Mis últimas palabras van dedicadas a vosotros, a nuestros músicos. Y quisiera que en este aniversario y en muchos más que estén por venir, no las olvidéis nunca. Os animo a seguir creyendo en lo que hacéis, a seguir soñando y a seguir sintiendo el orgullo de pertenecer a esta gran agrupación. Porque el futuro, no lo dudéis, pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Así que no dejéis de soñar, porque vuestro es el futuro, y que la Virgen de la Soledad os acompañe en él siempre. Muchas gracias a todos por su compañía y buenas noches.